bien pues ahí tiene usted esa es la ayuda que está fluyendo eh, de parte de eh, Morelos en este caso del municipio de jojutlá vamos a continuar con las notas más relevantes del día de hoy a propósito de este tema ya hubo un acuerdo eh, entre los eh, miembros de estas cadenas hoteleras que eh, pues tenían sus establecimientos algunos de ellos totalmente destruidos otros parcialmente destruidos y podrán o se propondrán abrir parcialmente a partir del 15 de diciembre. Esto fue un acuerdo que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues esta declaratoria fue emitida por el Consejo Coordinador Empresarial. Hay preocupación en el sector hotelero para que pues se pueda abrir antes de que llegue el tiempo en el que eh, pues una vez más hay una edición del Tianguis Turístico, es esta vez en el 2024, para que todo ya esté funcionando, ¿no? Esa es, esa es la idea. Bueno, pues al respecto, también una noticia que no es buena para los damnificados. Pero que pues, nos deja ver cómo las cosas no se han hecho legalmente de manera muy pulcra, que digamos, ¿no? Una jueza ya prohibió utilizar los fideicomisos del Poder Judicial que pretendían ser eh, designados, trasladados a los damnificados de Acapulco. Eh, esto porque pues, eh, la ley no lo permite. Entonces ha sido confirmada la suspensión provisional. De este eh, decreto que proponía eliminar los fideicomisos, pero para ser eh, enviados a los damnificados de Acapulco tendrá que buscarse otra solución en términos legales. Y ahí es donde hay en esos momentos también discusión en el Congreso. Se están eh, discutiendo allá en la Cámara de Diputados las reservas al presupuesto de eh, egresos del próximo año. En el ámbito internacional, testificó ya ante el jurado Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump. Ella dijo que no sabe nada sobre las discrepancias entre el valor de un penthouse en uno de los edificios de su padre que están en Manhattan y que es motivo hoy de este juicio por haber falseado su valor. En otra eh, noticia, esto allá en Colorado, en Denver, Colorado, una funeraria fue intervenida por los elementos policiales debido a que, mire, originalmente se desprendía un olor fétido por ahí, hubo denuncias, se investigó y encontraron, presumían primero, 115 cuerpos descompuestos al interior de la funeraria. Bueno, pues ya después de que abrieron ahí y se metieron, resultaron 189 cuerpos. Bueno, el propietario del lugar y la esposa ya están detenidos. La policía pues seguirá haciendo estas investigaciones.